Hey, muy buenas a todos, amiguitos de YouTube. Nos encontramos aquí en el juego un Thor. Madre mía, cómo se cerró la puerta. Ay, qué fail, señor. Estamos en el capítulo número 5, si no me equivoco. Sí, me parece que ese es el 5. Vamos a cerrar la ventanita, que el viento nos va a dañar el micrófono. Perfecto. Ay, Dios, me ahogo. Ya terminamos. Ya terminamos, estamos empezando. Como ven, ya conseguí. ¿Ven que faltan árboles? Es que hoy vamos a hacer la casa como tal. Así que voy a empezar porque, pues, esto es bastante complicadito. Lo escribí todo en un papel. A ver si escuchan la página y la escuchan, yo creo. Para no liarme demasiado, creo yo. Así que, ya tenemos la foundation que le hicimos en el capítulo anterior. Esas son unas cositas más. Ah, bueno, antes de. Vamos a ver si puedo coger esto también. Vamos a soltar esto. Perfecto. Vamos a coger esto y voy a enseñarles también, porque algunas personas me han preguntado, cogen el cargador de su arma y lo juntan con las balas. Y ahí tienen... Hombre, si lo hago bien, quizás. Quizás. La crafteamos y ahora tenemos esto con 7 balas. Venimos aquí al 3, le damos a la T y podemos poner el magazine que está lleno. Ahí tenemos las 7 balas, le quitamos el seguro y ya podemos disparar. ¿Ok? Sencillo, ¿no? Voy a ponérmela porque sé que a algunos de ustedes les gustan las armas, así que las voy a dejar por aquí. Vamos a coger esto por aquí. Ya les mostré un crafteo bastante sencillito, pero que a la gente a veces se confunde muy bien. Las balas de civiles sirven para esto y para creo que M4 y unas cuantas más. Aquí tenemos lo que la Foundation, ¿ven? Entonces ahora hay que poner 4 pilares. Entonces, ¿cómo se hacen los pilares? Los pilares se hacen... ¿Dónde está el tap? Vamos a darle el crafteo. Tenemos madera suficiente, ¿verdad? Tenemos madera y tenemos palitos. Ok, los pilares se hacen con dos wooden support y un board. Los wooden support se hacen con dos sticks. Así que necesitamos 4 pilares, necesitaremos 8 sticks. Así que vamos a por aquí, vamos por aquí, vamos a por aquí. Tenemos 8 por aquí. Y ahora si juntamos, ponemos esto junto con esto y junto con esto haremos 4 pilares. Supongo que 1, 2, 3 y 4. Perfecto, perfecto, perfecto. Aquí tenemos nuestros 4 pilares y los vamos a colocar desde ya. Son bastante, bastante, bastante sencillos de colocar. Se autocolocan, por decirlo así. ¿Podré sacar eso de ahí? Sí, puedo sacarlo, perfecto. Y aquí estamos. Ya tenemos nuestros 4 pilares. Ahora hay que hacer paredes. Hay que hacer 3 paredes. Entonces, para hacer las paredes necesitamos hacer 2 wooden frames. Y los frames... Aquí no es. Y los frames se hacen con... Dos wooden plates y los plates se hacen con boards, así que esos son boards, así que vamos a hacer 12, 16 boards, creo que con eso es suficiente. Vamos a meterlos aquí y vamos a hacer wooden plates y necesitamos, creo que son 4, vamos a hacer 6, creo que 6 está bien y entonces no nos va a dar, creo. Así hacemos wooden frames. Y el wooden frame. Necesitamos dos wooden frames. Así que aquí tenemos dos wooden frames. Tres wooden frames. Eso también lo vamos a convertir, creo yo. Vamos a meterlo eso aquí. Y vamos a hacer otro más. Aquí tenemos cinco wooden frames. Ahora necesitamos hacer más pilares. Y para hacer los pilares necesitamos más palitos. Es bastante repetitivo, diría yo. Tenemos los 4 soportes. Tenemos que poner por aquí los 4 boards. Eso es así. Metemos esto por aquí. Y nos va a dar para hacer 2 pilares nada más, por lo que estoy viendo. Sí, es correcto. Acabamos de hacer 2 pilares, así que juntamos los wooden frame. Esto hace foundation. Ya sabes. Así que juntamos el wooden frame con el wooden pilar y hacemos una pared. Creo que nos va a dar para hacer dos paredes. Perfecto.
Así que vamos a equiparnos las paredes. Y creo que la puerta va a ser esta. Voy a poner la puerta para allá. Esta va a ser la puerta. Así que pared por aquí. Y pared por aquí. Esta se puede cambiar. Así que aquí quiero hacer una de ventana. Así que voy a hacer un pequeño corte en lo que recojo un poco más de madera. Y cuando tenga eso listo, pues regreso rápido. Así que hasta un momento. Y bueno, amigos, ya estamos de vuelta. Ya conseguí los materiales que necesito. Recargué baterías en el juego. O sea, cogí comida y agüita. Entonces me vuelvo a meter donde no es. Entonces, ok, pues, ¿qué quiero hacer? Voy a hacer la casa de esta. De así, pequeñita. Porque solo voy a hacer como un almacén para objetos. Solamente, por el momento. Después, fuera de cámara, ampliaré. Que es simplemente poner un wooden platform, dos pilares y pared. Simplemente. Y romperé esta. Esta pared se rompe con una hacha y más yo que tengo la motosierra. Vaya, sí, lo dije bien. Entonces, ahora voy a hacer. No sé si lo expliqué. Voy a hacer la ventana aquí. La puerta. El wooden. El doorway. O sea, el pórtico de la puerta. Y el techo. El techo se hace con un wooden platform. Así que vamos a hacer primero la puerta. Creo que va a ser lo más importante. Tengo el papelito aquí donde tengo todos mis crafteos. Así que hacemos una wooden. Un wooden wall. Perdón, que no me sale hoy. Dios mío, qué mal estoy hablando hoy. Vamos a ponerlo por aquí. Esto no sé qué es. Tenemos el wooden. Esto no hay que hacerlo primero. Hay que hacer esto primero. Vamos a poner el wooden support. Vamos a hacer. Todos los que se puedan. Tenemos 5. Así que vamos a poner por aquí la puerta. Con esto y hacemos el wooden door. El pórtico, vaya. Aquí tenemos. Se hacen con wooden support y con la pared. Entonces, si necesitan. Esta lista de crafteos voy a conseguir. Voy a tratar de ponerle esta misma guía de crafteos que te enseña paso a paso. Bueno, paso a paso te dice qué sacas con cada cosa y así más o menos puedes hacer cálculos de cuánto material necesitas. Entonces, también otra cosa que quiero decirles, amigos, es que realmente les recomiendo que busquen una handsaw, un serrucho que se encuentra casi siempre en lugares de construcción, aeropuerto y todo eso. Yo intenté buscarlo, lamentablemente no tuve éxito. Pero pues se los recomiendo porque así pueden sacar palitos de una vez y no tienen que seguir buscando palitos, que casi siempre es lo más difícil de encontrar. Porque la madera es súper sencilla. Así que vamos a hacer esto. Ya tenemos el wooden doorway. Y vamos a hacer otro. Pero ¿por qué vamos a hacer otro? Verán, porque usando el wooden doorway, o sea, el pórtico, podemos hacer la ventana junto con un wooden support, obviamente. Así que vamos a hacer la ventana. Ya está hecho. Perfecto. Y ahora tenemos por aquí la ventana, que la vamos a equipar ahora, la vamos a poner por aquí. Espérate, esta es la ventana. Espérate. Vamos a hacer el wooden door primero. Creo yo que va a ser lo mejor. Perfecto. Y ahora no confío mucho en la ventana realmente. Pero si no funciona el logro, ya la quito. Les recuerdo que los zombies intentan. O sea, te rompen la casa. Esto es de madera, esta la rompen fácil. Por eso hice la casa aquí. Estoy bastante seguro. Los zombies se ponían uno por aquí y unos cuantos allá. Así que están bastante lejitos. Así que no tendremos problemas con eso. Ok, ya tenemos esto. Y esto hay que hacer la puerta. La puerta se hace con. Yo sé que algunos de ustedes ya saben esto y les parece aburrido. Pero amigos, hay algunas personas que están empezando en el juego ahora mismo y pues quieren aprender un poquito. Entonces, para la puerta vamos a necesitar un frame y unos bolts, que son unas tuercas, si no me equivoco. Así que el frame se hace con dos wooden plates. Así que vamos a meter esto de aquí. Vamos a hacer dos aquí. Hacemos el frame. Tenemos otro aquí. Perfecto. Ponemos aquí. Y hacemos la puerta con los tuercas o tornillos, no sé cómo se llama. La crafteamos, perfecto. Cerramos aquí y equipamos nuestra puerta.
Ahora hay que ponerla que quede lo mejor posible. Obviamente se puede rotar un poco. Le voy a poner así. No sé, me gusta cómo está. Ah, maldición. Vamos a dejarla así. Perfecto. Y ahora con la F abrimos la puerta y quedó bastante bien, yo diría. Uf, la puse perfecta, cierre y todo. A veces se buguea y no cierra un pedazo. Eso no es gran problema realmente. Así que se está haciendo de noche y eso me preocupa bastante. Así que vamos a hacer el techito y yo creo que el video de hoy se va a quedar por aquí porque es como un tutorialcito. El techo vamos a hacer un wooden platform. Para la plataforma necesitamos tres wooden plates. Así que... Y me vuelvo a meter donde no es. Vamos a poner por aquí esto. Vamos a hacer 12. Que vienen siendo 3 wooden plates. Para la plataforma necesitamos. ¿Cuántos necesitamos para el techo? 3. Tenemos las 3 ya, perfecto. Entonces necesitamos un wooden cross. Y el wooden cross se hace con wooden support. Tenemos wooden support por aquí. En serio. Ah, vamos a dar. Dios santo. Dios bendito. Aquí tenemos el wooden platform. La crafteamos, la ponemos y vamos a equipárnosla ya. No pace. ¿Por qué no me permite ponerla? Cerrarla por aquí. Ahí está. No sé si la llegaron a ver que me salió como para ponerla. Fue por un segundo, pero se supone que me permita ponerla no base. ¿Cómo que no hay base? Seguro que hay base. Así que vamos a ver si trepándonos aquí. Seguro que hay base. No me trolees. No me trolees ahora, en serio. Pero si ya lo había hecho. No han cambiado nada realmente. Esta es la wooden platform, ¿verdad? Wooden platform. Al igual que podemos ponerla aquí. Porque tampoco me deja ponerla en el suelo. Claro, no creo que atravieses eso. Bueno, amigos, veré qué está pasando para el próximo capítulo, creo yo. Este capítulo es un poco más corto de lo debido a que tengo que hacer un par de grabaciones antes de pues, un par de cositas que tengo que hacer. Así que este video va a durar no tanto como el otro, quizás un poco menos. Pero solo quería mostrarles la casa, ya está. Para el siguiente capítulo vamos a hacer exploración y vamos a explorar, adivinen qué, la base militar. Tenemos un vehículo ya con gasolina, así que vamos a ir por eso. Así que espero que les haya gustado el video de hoy. Si les gustó, dale a comentar, por favor. Y hasta el próximo video. Adiós.